Bienvenidos una semana más al espacio que la 8 León dedica a la actualidad del campo. Hoy hablamos de la revisión anual de los módulos fiscales de la agricultura y la ganadería y también de que la Unión Europea ha aprobado una vez más la libre entrada de productos agrícolas desde Ucrania. Como actividad agronómica esta semana destacamos la siembra de la patata y por supuesto la previsión meteorológica, la cotización de la lonja y otras noticias en formato breve completan el programa de hoy. Aquí comienza A Pie del Campo. El Gobierno atiende la mayoría de las peticiones de Asaja León en la revisión anual de los módulos fiscales de la agricultura y la ganadería. La organización agraria Asaja de León se muestra satisfecha con el contenido de la orden HAC 348/2024 de 17 de abril, publicada en el BOE del 19 de abril, por la que se modifica para el periodo impositivo de 2023 los índices de rendimiento neto y la reducción general aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. En primer lugar, Asaja valora la reducción general del 15% sobre el rendimiento neto de módulos, que inicialmente estaba en el 10%. Esta medida es una de las negociadas con el Ministerio de Agricultura con motivo de las movilizaciones agrarias. Por otra parte, en las actividades cuyo índice de rendimiento neto se ha reducido para toda España, la provincia de León participa en la de la apicultura, bovino de carne extensivo, ovino y caprino de carne extensivo, cereales, castaña y uva con denominación de origen. Específico para toda la provincia de León, se reduce el índice neto, entre otros, en beza forrajera, beza grano y cebollas. Sobre lo ya reducido para toda España, en 29 municipios de la provincia el índice de cereales se reduce todavía más, quedando en el 0,09. En Cacabelos y Ponferrada se reduce el de la cereza y en Arganza el de frutales en general. En la sesión de la lonja agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 205 euros la tonelada, la cebada a 196 euros la tonelada, el triticale a 195 euros la tonelada, la avena a 270 euros la tonelada, el centeno a 177 euros la tonelada y el maíz seco cotizó a 203 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. La Unión Europea ha aprobado la libre entrada de productos agrícolas desde Ucrania, una de las medidas que más ha venido criticando el sector agrario en sus protestas. La Unión Europea ha aprobado ya definitivamente la renovación de las medidas comerciales con Ucrania, que se extenderán hasta el 6 de junio de 2025. El sector agrario ha venido criticando estas medidas porque dan todas las facilidades para la exportación a la Unión Europea de cereales, oleaginosas, azúcar y otras materias primas agrarias sin ningún tipo de arancel ni contingente.
Los agricultores europeos, con voz a través de su organización Copa Cogeca, han manifestado en todos sus comunicados el apoyo a Ucrania en su defensa contra la tiranía rusa, pero entienden que el coste de la guerra lo hay que asumir todos los ciudadanos por igual y no los agricultores en mayor medida. Perdida esta batalla por aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, ahora los agricultores de la Unión Europea piensan ya en negociar un cambio de las normas para dentro de un año, pues competir con Ucrania es imposible ya que ellos tienen normas más laxas y costes menores. La previsión del tiempo para la próxima semana anuncia nubes y precipitaciones, sobre todo hasta el viernes. Las temperaturas se resienten, las máximas bajan hasta los 10 grados en los días centrales y vuelven a subir al final hasta los 17, mientras que las mínimas bajan hasta los 0 grados y repuntan el fin de semana a los 6. Esta semana destacamos como actividad agronómica la siembra de las patatas, que este año se están haciendo en buenas condiciones agronómicas y en principio sin restricciones de riego. Una de las actividades agronómicas de la semana ha sido la siembra de las patatas, un tubérculo que se cultiva para autoconsumo en miles de huertos familiares, pero producen de forma profesional unos centenares de agricultores que siembran unas 1.500 hectáreas con destino al mercado. La mayoría del terreno de regadío de León es apto para este cultivo, aunque su zona tradicional de siembra son las Vegas de la Bañeza y Astorga. La preparación del terreno se inicia con una labor profunda, por lo general de vertedera. Es habitual el abonado con estiércol, el cual se complementa con un abonado mineral rico en fósforo y sobre todo en potasio. Antes de la siembra se ha de preparar concienzudamente el terreno mediante pases de cultivador para que quede bien mullido y se ha de elegir el momento idóneo para sembrar en función del clima y el tempero. La semilla, que siempre es certificada y en muchos casos de importación, se siembra entera, aunque con el fin de obtener un mejor rendimiento se puede preparar en la explotación troceándola para obtener varios brotes de cada unidad y una vez hecho un tratamiento desinfectante está lista para sembrar. La siembra se hace por lo general con sembradora automática de precisión, suspendida del tractor, de dos o más surcos, con rejas para abrir surcos y discos aporcadores. Dependiendo de la densidad de siembra y del rendimiento de la semilla, se emplean unos 1.200 kilos de patata de siembra por cada hectárea cultivada. La mayoría de los agricultores, una vez sembrada la parcela, instalan un sistema de riego por aspersión para regar en caso de necesidad y garantizar la nascencia del cultivo. En la provincia de León se cultiva tanto patatas para la industria como para el consumo en fresco y cada vez en mayor medida se formalizan contratos en pre-campaña que aseguran cantidades y precio. Las siembras de este año se están haciendo en buenas condiciones agronómicas y en principio sin restricciones de riego. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El ministro de Agricultura ha anunciado que el plan Renove de Maquinaria Agrícola tendrá pequeños cambios con respecto a convocatorias anteriores. La convocatoria de este año será a principios de verano y es previsible que se alargue hasta mediados del mes de septiembre. Para acogerse a esta ayuda, las máquinas tienen que adquirirse a partir de la fecha de la convocatoria. Como ya se venía anunciando, un Real Decreto del Gobierno ha ampliado la convocatoria de ayudas de la PAC hasta el 15 de mayo, ampliable por las comunidades autónomas hasta el 31 de ese mismo mes. Posteriormente, se abre un plazo de 15 días para corregir duplicidades y hacer modificaciones a los expedientes. Se prevé algún expediente menos que el pasado año y una mayor participación de las organizaciones agrarias en la tramitación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley del PP para modificar el estatus del lobo y que, consecuencia de ello, se puedan controlar los censos. Esta iniciativa ha salido adelante con los votos del PP, Vox y los partidos nacionalistas y voto en contra del PSOE, Sumar y Podemos. Es de esperar todo tipo de artimañas desde el Gobierno, dice Asaja, para retrasar la aprobación de la ley y llegado el momento para cumplirla. El fin de semana del 27 y 28 de abril se celebra en el recinto ferial de Palencia el 37 concurso subasta de raza churra. El concurso abarca diferentes categorías, incluida la calidad o cantidad de leche o la calidad de los lechazos. La subasta es de sementales, aunque hay también una subasta de lotes de hembras propiedad de la Diputación de Palencia. Asaja recuerda que el viernes 10 de mayo finaliza el plazo para suscribir el seguro que cubre los daños en el cultivo del lúpulo. Los daños habituales son los que provoca el pedrisco, la helada tardía de primavera o los provocados por vientos huracanados que pueden llegar a tirar las instalaciones, que también quedan cubiertas en la póliza. El Partido Socialista ha anunciado que proclamará a Teresa Rivera como cabeza de lista de este partido a las elecciones europeas. El sector agrario ha sido muy crítico con la hasta ahora ministra de Transición Ecológica por políticas como la del agua, la protección del lobo, los ecoregímenes de la PAC o las fotovoltaicas. Hasta aquí este espacio con la última información agrícola y ganadera. Recuerden que a pie del campo no descansa y volverá como siempre en 7 días. Aquí les esperamos. Pasen muy buena semana.